Claro. Claro, gracias. No podíamos empezar la segunda parte del programa después de que se fuera Peter sin Pablo. Pablo. ¡Hola, Kierte! ¡Ole! La tarde pinta bien, ¿eh? Bueno, como pinta muy bien la presencia cada vez que viene a estar con nosotros y durante toda la temporada ha estado para darnos buenos consejos, enseñarnos muchísimas historias relacionadas con el cabello, formas de peinarse. Ha hecho por aquí también presencia con sus tijeras y su máquina y demás. Es Dani Gallego. Un aplauso para Dani. Hola, Dani, ¿cómo estás? Bienvenido. Aviso de juventud tenemos hoy, ¿eh? Oye, qué cosa, qué esplendor, qué guay, ¿no? Les va a venir muy bien la sección porque ellos están ahora dentro de poquito, si no lo están ya, de piscinas, tomando el sol y demás. Y en nuestra época no nos daban estos consejos como los que podemos darle nosotros en esta sección, pero decirles, por supuesto, antes de empezar toda la sección que tenemos, que se hidraten el pelo, que se cuiden, que se lo corten bien, que se saneen, que esas cosas las tengan claras. Exacto, sí, sí, como un remake, un repix. Tened mucho cuidado con el verano, cuidaros mucho el pelo, cuidado con la piscina, que tiene el agua con el cloro, con el yodo y todas esas cosas. Y para estar guapos y guapas hay que cuidarse mucho el pelito este verano. Bueno, ¿vale? Eso por ahí, pero hoy va la cosa, no va de esto, sino vamos a tener el tercio. Sí, 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 bueno, hoy para mí es un honor poder decir que hoy vamos a finalizar la segunda temporada de peluquería con vosotros, con V7 Show. Y nada, vamos a ver un poquito, un remake, una repesca de los mejores momentos, de algunos de los momentos que hemos vivido en la sección. Volveremos en septiembre y ya llegaremos sobre noviembre con casi 1000 programas de tele. Wow. Pablo, 1000 programas, no hace falta ya nada, Pablo. 1000 programas, ¿qué me ha dicho Pablo? Yo quiero ser actor. Ha dicho hace un momento. Ajá. Y luego hay una chica entre el público que luego que se llama Amparo Fuentes, como mi mujer. Ah, mira, mira. Fíjate qué casualidades. Luego está su hermana, que se llamaba ¿cómo? Lola Fuentes. ¿Has visto? Que tiene nombre de local flamenco, ¿eh? Sí, además de verdad. Pasar y ver, Lola Fuentes. Me gusta bastante. Luego hablamos, que quiero conocer los demás de cerca, pero eso será entre hoy y mañana. Vamos allá, Dani. Hecho, vamos a ver algunos vídeos, algunos de los mejores momentos, si os parece, de la sección que hemos vivido dentro del mundo de la peluquería durante este año. ¿Te parece? Va a ser muy chulo, ¿eh? Lo vamos a ver. Vamos al primero y luego comentamos. Hecho, vamos a verlo. Hemos traído uno de los referentes, de los famosos, en los cuales quiero ver que realmente la diferencia de la estética y del corte es un poco para todos y podemos verlo, ¿no? Soy yo, ¿no? No lo sé. Mira, ese soy yo. Eso, a pesar de eso, y buscando un poco esa mirada que tiene la foto de la izquierda de ¿habría apagado el gas? O sea, está ahí un poco como… ¿Habría apagado el gas? Sí que es cierto que la mirada hace mucho, la imagen hace mucho, la circunstancia hace mucho, pero el pelo también hace mucho. Sí. Fíjate en este caso que yo siempre lo oriento al tema de la peluquería, fíjate el pelo de la izquierda, llevas un pelo mucho más corto en la zona de arriba y lo llevas más largo respecto a la foto de la derecha en los lados. Podemos decir lo mismo y con esto tengo que acabar. En la foto donde estoy pensando el gas tenía el pelo más largo en otra zona y no se ve, y en esta foto de la derecha lo tenía más rasurado. Voy cambiando todos los pelos de mi cuerpo. Oye, yo hablaría de las gafas, lo primero, ¿eh? Para empezar, efectivamente. Las gafas pequeñitas que llevaba, que estaba más gordete, porque lo contamos, que me habían operado del tendón de Aquiles. Exacto. Jugando un campeonato de fútbol sala con los amigos, eso que dices, bueno, que no hay, jugamos. Bueno, pues jugué. Luego las gafas de pasta, que las he llevado mucho tiempo, hasta hace nada, y ahora llevo estas de médico, que son más cómodas, cada vez voy más cómodas. La verdad que vas a implantar moda con estas gafas, son guapete y es algo que está súper, súper ahí. Tú sí que estás guapete con esas mechas que te has hecho. ¡Pablo! Así es todo el día. Sí, vamos a estar todo el día. Pim, pam, pim, pam, guste algo, vamos a estar ahí. Pues está muy bien. Pablo, es que hoy es el protagonista entre público. Ha salido a hacer magia hace un momento. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Oye, ¿y qué tal? Muy bien, ¿sí? Es un artistazo. Bueno. Como todos los que están aquí, que son fantásticos. Oye, es verdad, ¿eh? Lo que estabas diciendo. Sí, en este vídeo, en este caso, estuvimos viendo un poco la comparación de los famosos, de cómo estaban antes, cómo están ahora, un poquito estos cambios de imagen que vemos tanto un famoso que a lo mejor lleva hoy el pelo corto, después largo, un poco. Y como famoso, ahí estaba tu cambio, ¿no? ¿A quién le gustaría de los chicos, le pregunto, raparse el pelo? A ti y al profesor, Al profesor. Sí, señor. A ti, Pablo, también te gustaría. Tú llevas melena, Pablo, ahora no. No. Qué arte, Pablo, muy bien. Por aquí os gusta. ¿Y a alguno que le gustaría tenerlo largo? Largo. Ah, muy bien, las chicas también, Las chicas de. Ahora en verano, ¿ves? Eso que decíamos, Dani, que la gente lo sanea y demás, pero mira cuánta gente, las niñas. Me gusta. ¿Tenemos más vídeos? Sí, y tengo una pregunta para ellos. Vale. ¿Os gusta YouTube? ¡Sí! ¿Os gustan los youtubers? ¡Sí! Pues entonces ahora creo que les va a gustar este vídeo. Y cuidado con esto, ¿eh? No cuidadito, lo hagáis, ¿eh? Cuidadito con estas esto cosas. Esto que dice, no lo hagáis en casa. ¿Y ahora qué va a pasar? Os voy a dar opciones, ¿vale? Que se rompan las coletas. Que se rompan. Bien. Que use un tinte extraño y se le quede el pelo de color verde. Vale. Hombre, tiene una cara loca que no se la acaba, ¿eh? También. O
O que eso, se corte el pelo por encima de la coleta y se quede sin melena. ¿Verdad que parece una liebre cuando le echan las largas? ¿Eh? Está ahí. Está ahí. Vamos a ver la locura. Vamos a verlo, vamos a verlo. A ver. Sí, hombre, sí. Además, con unas tijeras de cocina, ¿no, Dani? Yo creo que son de pescado, de abrir. Mi madre corta el pescado con eso, sí. Ah, muy bien, muy bien. No está bien. Es un consejo. Ahí va. Encima de la locura que ha hecho, que parece Caspian, el príncipe valiente este. No lo hagáis tela, esto. Tela, mira cómo se han sorprendido todos. Madre mía. Esas cosas que ahora estás en verano y dices, uy, no sé lo que hacer, voy a coger las tijeras de la cocina y es. No. Voy a hacerme youtuber, ¿eh? Y voy a hacerme youtuber y un canal y demás. Y luego vimos una un día que tenía una panocha, ¿te acuerdas? Exacto. Que se lo rapaba y tal, que lo habréis visto vosotros. Pues estas cosas no las hagáis, por favor, porque luego puede pasar factura y vuestros padres se pueden alegrar mucho, ¿eh? Muchísimo. Esto también pasó, lo contamos aquí, ¿eh? Exacto. De hecho, estoy seguro que este además fue uno de los programas que a mí me encantó y seguramente que para el año que viene tenemos nuevas propuestas sobre sí. Esto porque YouTube da para mucho, ¿eh? Hay cada cosa por ahí que hace la gente que se piensa que lo sabe, ¿eh? Pero bueno, nos quedamos ahí, ¿tenemos más? Nos quedamos ahí, claro que no tenemos. Tenemos muchas más. Vamos a ver qué pasó. Venga, vamos allá. Esto ya. ¿Esto qué es, Dani? Aquí lo que hay directamente es una posticería, que es lo que muchas veces en peinado fantasía llamamos una falla, una vulgar falla puesta en la cabeza. No tiene mucho más misterio. Y me recuerda a las tartas esas de chuches que llevas a los cumpleaños. ¡Le compré una tarta de chuches al niño! Exacto. O de pañales, ¿no? No sabes el árbol de Navidad. No sabes el árbol de Navidad cuál es, si este o el otro, ¿verdad? Hay que verlo, hay que verlo. Hay que verlo. Finalmente, lo que todos estos peinados tienen un poco en común, si nos damos cuenta, volviendo un poco a la realidad, al final es el brillo. Si te das cuenta, todos tienen las guirnaldas, ¿no? Como un poco. Chiqui. ¡Brilli, brilli! Veíamos a Papá Noel allí también detrás, en las imágenes, Vemos aquí una comparación, un poco hablamos efectivamente enfocado todo dentro del mundo de la Navidad, ¿no? Un poquito de los peinados, hablamos también para estas fechas, siempre sabéis que durante toda la temporada hablamos y recomendamos sobre diferentes peinados y en este caso, pues bueno, un poquito algo más excéntrico, ¿no? Evidentemente que a la Navidad. La gente hace cada cosa en el pelo, que de verdad. Mira, los jóvenes que son todavía, que las chicas van así con su pelo bonito, largo, un poquito más corto, los chicos así, pues que van la gran mayoría con. Pues eso, la madre les coge las tijeras y les corta el flequillo, ¿sabes? Esto que se lleva bastante. Aquí a Batman ha dicho que no. ¿Cómo te llamas tú? Alberto. Alberto ha dicho, a mí no, ¿eh? Pero lo que más me ha gustado Alberto, ¿sabes lo que es? ¿Qué? ¿No? Que lleva el símbolo de Batman a conjunto con las zapatillas. Cuidado, ¿qué? ¿Qué? Que la moda que tienen los chavales de hoy en día. Pues sí, míralo. Que... Uy, qué plano te hemos hecho, Alberto, ¿eh? Me cae bien, Alberto. ¿Cuántos años tienes tú, Alberto? 10 años tiene Alberto. Esto pasó y no solamente esto, más cosas. Muchísimas todavía. Más cosas, por supuesto. Sabéis que siempre estamos hablando de tendencia, de buscar nuevos peinados. Y bueno, dentro de la tendencia entran también los eventos de peluquería, los grandes eventos de peluquería. Que ahí te fuiste tú a uno. Estuvimos en uno de ellos y además me acordé de ti, me acordé del Gracias. Programa. Y yo creo que fue uno de los momentos buenos. Sí que tenemos sección. Que recordar que la imagen era un poco movida, ¿te acuerdas? Es cierto, lo comentamos. Pido disculpas, pero con esto aprendo y para el año que viene mejoro seguro, ¿eh? Pero sí que es bonito que llevaste el programa y mi nombre y el del equipo a un evento tan importante como este. Así es. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Podéis saludar que estáis en televisión. Un saludo. Estamos en 7 Televalencia. Y ahora vamos a dar la vuelta. Mirad qué pedazo de modelos. Sí, señor, estamos en directo en televisión. Un fuerte aplauso a todos. Saludarme. El programa de V7 Show, Quique Peña. Un saludo. Esto es Beauty Valencia y este es el show de peluquería. ¡Qué gustazo, qué honor! La imagen se mueve un poquito. Sí, lo sé. Pero era la imagen se mueve un poco, lógicamente, y la hemos querido poner igual por el hecho de toda la gente que nos estaba saludando al programa. Hombre, oye, ya que había Exacto. Parado. Lo hicimos a posta esto. Justamente lo hemos puesto, lo hablaba con Paco, que él es el que lo ha buscado. Y digo, no, vamos a ponerlo simplemente para que sepa que hemos salido y hemos movido fronteras y de todo se aprende, ¿no? Exacto, efectivamente. A partir de allá aprenderé también un poquito más como cámara, pero bueno, yo creo que sí que es verdad que fue un gran evento. Sí. Esto fue Beauty Valencia, la feria más importante de peluquería de prácticamente del Mediterráneo, de la Comunidad Valenciana, en la cual estuvimos presentes en la pasarela principal. Y bueno, pues fue un honor poderlo mostrar aquí en la sección, claro que sí. Que nos queda un vídeo más, me parece. Un vídeo más y muy poco de tiempo, así que vamos a por él. Vamos a ver si lo podemos ver. Mucha gente cuando venimos en el público siempre después de cámara me dicen tenemos ganas de verte trabajar, antes de trabajar. Y digo, con la cosa que podemos explicar que esto lo hago todos los días en la peluquería. Pero podemos hacer aquí, pero, ¿no? Efectivamente, por eso y aquí esto hoy era un día ideal para eso. A mí me dicen lo mismo, dice la gente cuando acaba el programa. Tenemos ganas de verte trabajar, ¿sabes?
Porque estamos, yo me lo paso no, bien. No trabajamos nada, ¿verdad? Y luego cuando llego a casa mi hermano, a ver si trabajas un día. Bueno, la familia es así. Esto de tener un hermano peluquero que te corte el pelo ahí gratis y demás, ¿o te cobra tu hermano? No, vivimos por los pelos, es lo sí, que he hecho toda la vida. Sí, sí, sí. Dice, esto es la voz, ¿eh? Parece el equipo de los gallegos. ¡Aplauso que se queda con él! ¡Sí, señor! Bueno, pues ese era tu hermano, ¿eh? Ese era mi hermano, sí, sí, sí. Como sí, ellas, sí. Como Amparo y como Lola, que son hermanas también. Igual una le corta el pelo el día de mañana a la otra. ¿Por qué no? Dani, un placer de compartir esta temporada muchas cosas contigo. Te espero en septiembre, pasa buen verano. Con muchísimas cosas nuevas que ya estamos preparando, muy así bien. Que ahora a descansar y pronto nos vemos con muchísimas novedades. ¿Qué vas a hacer este verano? ¿Disfrutar de Valencia un poquito? Disfrutar de Valencia. Y te vas por ahí fuera también, ¿eh? Sí, saldremos un poco. Pero es que Adriana, mi compañera Adriana Rubio, que viene ahora, que está allí en la mesa, que me voy a hablar con ella, nos vas a enseñar cómo divertirnos y hacer excursiones por Valencia. ¿Te parece? Mira, pues voy a estar muy atento. Aplaudirme, que me voy para allá, gracias. Buen verano. Buen verano, un placer. ¡Ole, qué arte!